empezamos diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Que nos sirvan de testimonio y que un día participemos de su gloria en la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Jesús entra en Jerusalén. La muchedumbre de los discípulos lo acompaña efectivamente con mucha alegría. Se extiende el manto ante él, se habla de los prodigios que ha hecho. Muchos humillados se encaminan, amor, acogida, perdón, milagros. Y eso provoca el que todo el pueblo cante y levante sus manos y palmas diciendo, bendito el que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en la tierra. Es el canto de júbilo, es el canto de alegría, es el canto de esperanza. Gente, fiesta, alabanza, bendición, paz, son las palabras que hoy podíamos resaltar porque fueron las palabras que en aquel momento de la entrada triunfal en Jerusalén sobresalían por encima de todo. Se respiraba un clima de entusiasmo, se respiraba un clima de alegría, de júbilo, de gozo. Jesús ha despertado en el corazón de tantas personas la esperanza, sobre todo la esperanza en la gente humilde, en la gente simple, en la gente pobre, en la gente olvidada, esa que no cuenta a los ojos del mundo, pero que sí cuenta mucho y bien a los ojos de Dios. Él ha sabido comprender las miserias humanas, él ha sabido mostrar el rostro de la misericordia de su Padre Dios. Se ha inclinado para curar al enfermo, para curar el cuerpo y el alma de tantas personas que acudían a él. Y ahora, como recompensa, entra en la ciudad santa, en la Jerusalén, cantado y alabado por todo el pueblo. En nuestra posición, hermanos y amigos, en esta mañana, también nosotros lo hemos repetido. Hemos agitado nuestros panes, nuestros ramos de olivo, y hemos gritado y cantado, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. También nosotros hemos acogido al Señor. También nosotros hemos expresado la alegría y el entusiasmo en nuestro acompañamiento en la procesión de saber que Él nos es cercano, nos es nuestro y que nadie ni nada de este mundo nos puede quitar esa ternura y ese amor que Él tiene para con cada uno de nosotros, presente en medio de nosotros, en medio de nuestras preocupaciones, en medio de nuestros amigos, como un hermano que hace camino con nosotros y que nos muestra el rostro entrañable de la misericordia del Padre Dios. Y esto requiere que todos nosotros no tengamos miedo de salir de nosotros mismos, de abrir nuestro corazón, de abrir las puertas de nuestras entrañas para que Él, el Señor, el Rey de la Gloria, entre en cada uno de nosotros. La segunda lectura que proclamábamos en nuestra celebración, San Pablo nos dice que Jesús se despojó de sí mismo, asumiendo nuestra condición, y ha salido Él mismo en persona a nuestro encuentro, y nosotros hoy en esta preciosa imagen del Señor montado sobre la muñeca, creemos acompañar y en ella entendemos y comprendemos el amor y la cercanía de Dios para con cada uno de nosotros. Aprendamos a mirar hacia lo alto, mirando esta imagen, pero también hacia lo de abajo, es decir, hacia la tierra, hacia los demás, hacia los hermanos, hacia los que necesitan de una palabra de aliento, de ánimo, de cercanía, de ternura, de amor y de cariño. Sí, iremos porque ese es el verdadero Cristo que entra hoy en Jerusalén. Pensemos
y no hemos de tener miedo, no hemos de tener miedo al sacrificio. Pensemos en cuántas mamás, en cuántos papás, cuánto sacrificio hacen por nosotros. Y lo afrontan, ¿por qué? Y lo afrontan con alegría. ¿Por qué lo afrontan así? Porque el amor hacia nosotros es tan grande que le lleva sencillamente a afrontar gozo, con alegría, ese amor hacia cada uno de nosotros. La cruz de Cristo, abrazada con amor, no nos conduce a la tristeza, sino que nos lleva justamente al gozo, a la esperanza y a la alegría. Don Ricardo nos invitaba al iniciar la procesión que cogiéramos la cruz de cada uno y que hiciéramos camino con esa cruz, pero no con una cruz de amargura, sino con una cruz de esperanza, con una cruz de alegría, como lo hace el Padre. Hoy, en este parque de San Telmo y en todo el recorrido de la procesión, he visto muchos papás, a muchas mamás, a muchos abuelos y abuelas que con sus hijos y nietos se han acercado para mostrarle el rostro caminante de Jesús. No dejen de hacerlo. Sigan hablándole de Jesús a sus hijos, hablándole de Jesús a sus nietos. Gracias de todo corazón y enhorabuena por hacer esta apuesta, por dar a las generaciones que vienen detrás el amor entrañable que Dios nos tiene. Es emocionante ver a los niños mientras vamos en la procesión haciendo fiesta en torno a Jesús, agitando sus ramos de olivo. Queridos niños, hoy son ustedes los que tienen una parte importante en nuestra celebración de la fe de este Domingo de Ramos. Ustedes nos traen la alegría de la fe desde su pequeñez y desde su inocencia. Y nos dicen que tenemos que vivir la fe con un corazón de niño, siempre, incluso aunque tengamos 70, 80 o 90 años, el corazón siempre, siempre, siempre tiene que ser un corazón de niño. Con Cristo el corazón nunca envejece, hermano y amigo, pero nosotros sabemos, y ustedes han de aprenderlo bien, que el Rey a quien seguimos, el Rey al que acompañamos, es un Rey muy especial. Es un Rey que nos ama, y nos ama hasta morir en la cruz, y nos enseña a servir, nos enseña a amar, nos enseña a acoger, nos enseña a perdonar, pero sobre todo nos enseña el amor y la alegría que nos trae de parte de su Padre Dios. Queridos niños, no se avergüencen nunca de encontrarse, de llevar en su pecho la cruz de Cristo. Queridos hermanos, pongámonos en camino en esta Semana Santa, abrazando la cruz de Cristo y viviendo entre nosotros las obras de misericordia, que a lo mejor es bueno rescatarla, recordarla, memorizarla y volverlas a vivir entre nosotros. Pidamos, por intercesión de la Virgen María, nuestra Madre de los Dolores, ella nos enseña en el gozo del encuentro con Cristo, el amor en el que debemos mirar junto a ella a los pies de la cruz, el entusiasmo del corazón joven con el que hemos de seguirle en esta Semana Santa durante nuestra vida. Que ella, que supo tener un corazón abierto para acompañar a su Hijo hasta la cruz, nos ayude a nosotros a abrazarnos a esa cruz y a vivirla con la alegría, la ilusión y en la esperanza del camino que hoy iniciamos en esta Semana Santa. Por la Iglesia, por todos los cristianos, que aprendamos a vivir con espíritu de amor y de entrega, como Jesús. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los que no conocen a Jesús, que puedan llegar a sentir el gozo y la vida que Él nos da. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos los que sufren, que identificaron con la cruz de Jesucristo, puedan también gozar de la alegría de la resurrección. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos nosotros, reunidos en este domingo de Ramos, que la Semana Santa que iniciamos nos va a crecer en la fe, la esperanza y el amor. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Jacob, el Padre. Sigamos rezando, hermanos, para que esta ofrenda mía y vuestra sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, tú que hiciste que nuestro Salvador se hiciera hombre y muriera en la cruz, acepta estas ofrendas que te presentamos y protégenos siempre por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Todopoderoso Pastor Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual siendo inocente se entregó a la muerte por los pecadores y aceptó la injusticia de ser contado entre los criminales. De esta forma, al morir destruyó nuestra culpa y al resucitar fuimos justificados. Por eso, ahora te alaban los ángeles y los santos y nosotros unimos nuestra voz y te cantamos diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, lleno está el cielo y la tierra de tu gloria. Pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, llenó la copa con el fruto de la vid. Te dio gracias con la plegaria de bendición y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y beber todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Aleluya, tú que estás.
Señor, del mismo modo que la muerte de tu Hijo nos ha hecho esperar lo que nuestra fe nos promete, que su resurrección nos alcance la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. Y ahora la bendición la da Don Ricardo con el agua, bendiciendo. Levantamos todos los ramos. El agua viene del cielo y de ahí también el chorro. Por Cristo, Señor. Amén.